desarrollo es que no solo se plantea la cuestión del ser humano, en términos de distribución y de la calidad de las políticas focalizadas para elevar la calidad de la vida, sino que tenemos un problema de estructura productiva. Es decir, para poder realmente aplicar el conocimiento, para poder aprovechar la ciencia y la tecnología como elementos fundamentales del desarrollo, tenemos que tener estructuras productivas adecuadas. Porque si, por ejemplo, tenemos una estructura productiva que se concentra en la producción de productos primarios, en aquellos países que tienen minerales, que tienen tierras, pero que descansan esencialmente en eso, es imposible que esa estructura promueva un sistema desarrollado, porque es incapaz de desplegar en el conjunto del tejido económico y social el conocimiento de la ciencia y la tecnología. Por eso, en países como los nuestros, el problema del desarrollo humano es mucho más complejo todavía que en los países desarrollados, porque acá tenemos el tema estructural como un elemento fundamental a resolver en el aumento de la oferta de bienes y servicios y desde luego en su buena distribución. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las condiciones que hacen posible una estructura diversificada, compleja, de alto desarrollo industrial, con un pleno desarrollo de las cadenas de valor, de la producción primaria, cuáles son las condiciones necesarias para que esta estructura pueda conformarse. Y allí entramos en una serie de cuestiones complejas, como es por ejemplo la misma cuestión social. No es posible formar una estructura compleja, diversificada, capaz de desarrollo, si no hay suficiente inclusión social. Otra vez el desarrollo humano y el desarrollo social como condición, no solo como objetivo del desarrollo. Es necesario tener liderazgos nacionales que acumulen poder movilizando la riqueza de sus países y reteniendo el dominio de los núcleos fundamentales para poder poner en marcha los procesos de acumulación, y no liderazgos como suele suceder y nos ha pasado en la Argentina, que acumulan poder como comisionistas de intereses transnacionales. Es decir, hacen falta liderazgos nacionales capaces de conducir a las sociedades en el camino de la transformación. Y hacen falta instituciones sólidas y estables y sistemas políticos capaces de trazar los conflictos. Y hace falta esencialmente una capacidad de ver el mundo desde las propias perspectivas. Nosotros no podemos entender los problemas de la Argentina o de la América Latina desde la perspectiva que domina en los centros del poder mundial. Porque como decía Raúl Prebisch, el pensamiento céntrico, la ideología de los centros de poder, es funcional a los intereses de los centros y es incompatible con toda la heterodoxia y la capacidad de transformación que es necesaria en la periferia para provocar el desarrollo económico. Entonces tenemos que tener un pensamiento propio. Y la experiencia latinoamericana es dramática en este sentido. Cuando nos hemos sometido al pensamiento céntrico, llámese libre cambio, llámese consenso de Washington, hemos hecho pésimas políticas incapaces de generar desarrollo económico y por lo tanto desarrollo humano también. Por eso, este conjunto de circunstancias que configuran la capacidad de una sociedad de promover el desarrollo, el cambio estructural y el desarrollo humano, configura esto que se puede llamar la densidad nacional. Los países necesitan una fuerte densidad nacional, sociedades integradas, solidarias, instituciones estables, sistemas políticos capaces de trazar los conflictos, liderazgo con fuerte vocación nacional y solidaria, y pensamiento crítico. Esta densidad nacional es constitutiva y condición necesaria de la transformación económica, de la conformación de estructuras compatibles con el desarrollo y, por lo tanto, son condiciones necesarias, aunque no suficientes, del desarrollo humano. Por eso yo creo que lo que tiene de valioso este programa es que precisamente su enfoque abarcativo del conjunto de circunstancias que determina el desarrollo humano, que incluye los aspectos económicos, los aspectos institucionales, políticos, de gestión, se les permite, digamos, a los que participen del programa
tener un abordaje suficientemente amplio para comprender cómo se genera el desarrollo humano y cuál es el conjunto de circunstancias que lo determinan. Por lo tanto, creo que se trata de una gran contribución de Flaxo, el programa de Naciones Unidas, y desde luego celebro mucho que la presencia del ministro acá esté demostrando la importancia que el gobierno nacional le da a este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Ministro y amigo. No. Yo, buenas noches a todas y a todos. Cuando, si yo hubiera sabido, cuando me vino a entrevistar Laura en esa estimulante reflexión, que fue esa larga reunión, si hubiera sabido que el destino final era que yo terminara hablando después de Aldo Ferrer, no hubiera dado entrevista. Es difícil articular una reflexión tan completa y tan, como siempre, tan entusiasmante, ¿no? Yo digo, ¿todavía? ¿No? Seguimos, vamos para adelante. Bueno, a ver, en primer lugar yo quiero agradecer al PNUD, a Flaxo, a Pablo, de invitarme a participar en la inauguración de esta maestría, que es importante sobre todo por su contenido. Y de paso agradecer esta invitación formulada hace pocos minutos para sumarme al Consejo Académico Nacional, cosa que por supuesto me distingue largamente acerca de los méritos necesarios para ello, sobre todo viendo quiénes son los otros. Yo cuando vi cómo se plasmaba esto y leía los objetivos, la verdad que no puedo menos que obviamente acordar entusiastamente con la propuesta. Sobre todo porque creo que la formación de cuadros, de gente, no necesito hablar de recursos humanos, ¿no? Como dice un amigo, si son recursos, no son humanos, si son humanos, no son recursos, ¿no? Debidamente capacitados y formados para poder incidir en la mejora de la calidad institucional, que de esto en definitiva se trata, cuando hablamos de política pública. Me parece que es algo largamente requerido y necesitado, ¿no? Y me sorprendían los datos que daba Pablo respecto de el estado del arte, ¿no?, en la materia. Sinceramente creí que había más, estaba más desarrollado. Así que, bienvenido, una maestría que da respuesta a esta necesidad imperiosa de aunar capacidad para pensar en el país, en el mediano y en el largo plazo, junto con capacidad de intervenir con calidad en la gestión, ¿no? No lo vi dentro del plantel docente, pero esto de aunar las dos cosas y al mismo tiempo con las restricciones y limitaciones que hay en la gestión, creo que en Daniel Arroyo habría que ponerlo a dar charlas largas, ¿eh? Porque haber estado en Nación y en Provincia de Buenos Aires, no importa, por eso solo. Tenés un doctorado. Sí, eso se da, es una materia que cuesta conseguir, pero digamos, basta. Y algunas reflexiones con respecto a la maestría, que me parece importante resaltar. Primero, que es lo más importante para mí, que es provocadora necesariamente en el debate de ideas, como está diseñada, y bienvenido al debate de las ideas, ¿no? Porque según parece, algunos señalan que esto ya está devaluado, que es perder el tiempo, que todo es pura gestión, y yo quisiera recordar que las crisis que ha tenido nuestro país y muchas de las circunstancias dramáticas de nuestro país no han sido solamente por
mala gestión o una mala administración. Ha sido consecuencia de malas ideas. Así que celebremos la generación de otro espacio donde podamos debatir ideas con estímulos como los que ha planteado Aldo Ferrer y en relación en particular a las políticas públicas. El otro comentario que quería hacer era vinculado con el programa, ¿no? Que recién lo estábamos repasando. Digo, este equilibrio entre lo que es buscar una sólida formación en materia de los elementos centrales del desarrollo humano, cruzado con el diseño y evaluación de políticas públicas, ¿no? Que tal vez sea, seguramente, de alguna manera, el resultado y la respuesta que ha tenido, que me parece llamativa también, sea una de las carencias más grandes en términos de políticas sociales. Aunar esta idea del diseño, ejecución y control de políticas públicas con una formación fuerte en materia de derechos humanos. Y el otro tema que me parece absolutamente relevante, y esto también el ministro de Desarrollo de Santa Fe seguramente coincidirán conmigo, es que la modalidad elegida está dando la posibilidad de un programa realmente federal, un programa que realmente llegue a todas partes, porque la demanda de acceder a este nivel de formación en el interior del país, en todo nuestro país, es inmensa, es enorme. Tal vez sea esa una de las restricciones de gestión que muchas veces aparece en el diseño y ejecución de políticas públicas nacionales. Y no estoy hablando solamente de Salta y Tierra del Fuego, ¿no? Me refiero, en general, hay una necesidad muy grande que esta maestría tiende a resolver. Y espero, no conozco el desarrollo, y espero que nos hagamos debido cargo de lo que decía recién Aldo Ferrer en relación a las perspectivas nacionales. A mí me parece que va siendo tiempo de hacernos cargo de que nosotros hemos acumulado un nivel de pensamiento y de reflexión que tiene que ser pensado desde nuestra propia realidad y que tiene que ser profundizado, yo diría más en un, si me apuran un poco, más en un eje regional, latinoamericano, un intercambio sur-sur, que la reiteración de, digamos, de lecturas generalmente ortodoxas pensadas desde otra realidad, lo que señalaba Ferrer respecto de la respuesta al desarrollo como algo diferente en las economías desarrolladas, en los países emergentes o en vías de desarrollo, me parece que es un dato que no deberíamos perder de vista, ¿no? Quiero abonar a esa reflexión de nuestro maestro. De todas maneras, sí, algunos comentarios, como supongo que de todas maneras mi presencia acá no debería o no debe explicarse solamente por razones de amistad ni por mi simpatía y conocimiento personal de muchos de los que están acá. No me molesta en absoluto, digo, es una buena razón en todo caso, pero digamos que también tiene que ver con el hecho de la responsabilidad de encabezar un área de política pública, un área muy sensible y particularmente cara para el gobierno nacional, como es cara en el sentido de querida, ¿no?
en términos de trabajo, empleo y seguridad social. Creo que en ese sentido hemos insistido y seguramente seguiremos insistiendo en algo que ha estado en el ADN del gobierno nacional, que es esta idea de el empleo como factor principal de inclusión social. ¿Sí? Y me interesa, me parece que ahí hay se mencionó en alguna de las intervenciones, algo que por ahí habría que profundizar un poco, interesante, que es el tema del desarrollo humano como concepto distinto al de inclusión social. Y por eso pongo énfasis en el trabajo como un factor fundamental de la inclusión social. Digo, y creo que en esto podemos coincidir, que el rol del empleo, el trabajo de calidad, la protección social, significan elementos centrales a la hora de pensar cómo avanzar y mejorar en gran medida los indicadores de desarrollo humano. Creo que en esto podemos coincidir, ¿no? Lo pregunto porque parecería en algunas exposiciones, en algunos planteos, como la idea de que el objetivo del pleno empleo es ya un objetivo agotado. Que la Argentina no debe, porque no puede, aspirar al pleno empleo, siendo que en la Argentina el trabajo ha sido, tal vez el elemento junto con la educación, el elemento central de la inclusión social, pero además el principal dador de ciudadanía, por lo menos en el siglo XX, y sobre todo en su segunda mitad. Y me parece que nuestro país no tiene que resignar ese objetivo. Podrá ser, yo lo digo, Rifkin sabría de lo que escribía, pero otra vez, acá nosotros no me parece que estamos en el problema del agotamiento de los yacimientos de empleo. Me parece que, en todo caso, el desafío es esta articulación de políticas económicas, sociales, laborales, articulación de esas políticas en pos del objetivo del pleno empleo. Yo creo que en esto, en todo caso, el debate, un debate interesante puede ser, ¿qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras alcanzamos este objetivo? ¿Y qué lo hacemos con los que no están incluidos? Laura, me estás matando. No te voy a mirar más. Y creo que es un debate, pero creo necesario, lo digo convencido, como se darán cuenta, que el crecimiento económico podrá ser menor o mayor, pero creo que nadie debería dejar de pensar en este rol central del trabajo, de la cultura del trabajo como algo que se engancha profundamente en nuestra historia política, además. ¿Eh? En términos de esta idea de densidad nacional, que a mí me gusta mucho, en términos de instituciones, también las instituciones que rodean al trabajo son profundamente incluyentes. Desde el diálogo social hasta la formación profesional y la capacitación, pasando por la negociación colectiva o, bueno, o cualquier otro. Entonces, creo que, y no voy a dar números que avalen los logros alcanzados, porque no ese es el tema, pero sí decir
que en términos de inclusión no hay nada que se le resista más, digo, no hay con qué darle a la idea de que en términos de empleo registrado, de trabajo decente con protección social, el empleo registrado ha crecido con relación a 1998, que fue el punto más alto de empleo de la década del 90, en casi un 45%. Hay 45% más empleo registrado de lo que había en el 98. Digo, y me parece que estas son las formas en donde sugiero que debemos avanzar. Y esto implica, y esto es una llamadita al pie más de la coyuntura, sostener la idea con respecto al empleo también en los momentos de crisis. Porque si frente a una crisis internacional, vieron que todos dicen que la crisis es de oportunidad, a mí me tiene medio podrida esa frase, porque no sé, yo hubiera preferido que no hubiera, ¿viste? Dejame ver la oportunidad por otro lado. Pero bueno, lo que sí creo, no sé si será una oportunidad, no sé, lo de los chinos, ¿viste? No, pero seguro la crisis no debe ser una excusa para afectar los niveles de empleo, para afectar los niveles de inclusión. Y de hecho, en esta oportunidad, frente a la crisis, la opción ha sido seguir defendiendo el empleo, seguir actuando por el lado de políticas públicas que mantengan el nivel de actividad, pero al mismo tiempo generar acciones y políticas que preserven el empleo formal. Porque en la medida que esto se hubiera derrumbado, en la medida que esto lo hubiéramos dejado librado al mercado, al puro mercado, que hubiera funcionado el ajuste que siempre ocurre en este tipo de crisis, seguramente los datos hoy de desocupación serían infinitamente menores, es decir, hubieran sido los que pronosticaban los catastrofistas o los o estos líderes de la restauración conservadora que ahora han descubierto la pobreza de una forma conmovedora. Bueno, pero yo quiero volver, para terminar, a la idea esta de que tenemos que salirnos del debate entre políticas sociales universales y políticas de empleo. Me parece que esto no son excluyentes. Tenemos que dar el debate desde otra manera, porque si planteamos el enfrentamiento entre estos dos enfoques, digo, la verdad que sería bastante falso. Y en todo caso, solamente estaríamos abonando el camino para que avancen las posiciones más reaccionarias, o en todo caso más conservadores, que ven a los pobres solamente como sujetos pasivos. Me parece que no es eso lo que tenemos que poner, lo que poner en discusión. Bueno, con esto ir finalizando mi intervención y celebrar esta idea de la maestría. Yo espero realmente que avance en el enfrentamiento y en el debate de estos problemas, que son los que vamos a tener que encarar y enfrentar. Y ese creo que es el desafío más grande, que esta maestría no quede, lo digo en una casa de alto prestigio, que no quede solamente en una mera formación académica, solamente, dije, bienvenida a la formación académica, pero que no quede solamente en eso. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se trata de políticas públicas, las políticas públicas nacen, se instalan y se fortalecen a partir fundamentalmente de los debates, de los logros y de los fracasos. Este es el ámbito del debate. Démoslo, porque realmente creo que vale la pena estar preparado para ello. Por lo menos yo me comprometo y me abro a ese debate. Gracias.
gracias a todas y todos por esta presencia. Nosotros estamos muy confortados y como estamos muy confortados queremos invitarlos a que avancemos en el confort y podamos brindar un poco de